Yo me siento tranquilo porque el equipo de Antena 3 funciona como un reloj, ¿eh? Tanto el equipo de edición como el equipo de la redacción al completo, de manera que los presentadores siempre nos sentimos muy arropados y tenemos la seguridad de que si hay cualquier problema alguien lo va a resolver, de manera que eso nos hace estar mucho más tranquilos cuando estamos presentando. Es verdad que los informativos del mediodía, da igual en qué cadena de televisión o por ejemplo en qué cadena de radio, son los únicos de la jornada que se empiezan a preparar cuando todavía no han pasado las cosas. Digamos que tú haces una primera lista de asuntos que, digamos, crees que van a ocurrir, pero luego tienes que ir modificando como es natural en función de las cosas que realmente pasan. Bueno, tenemos normalmente una primera reunión sobre las 9:30 de la mañana, que es en la que vemos las previsiones del día y a partir de ahí ya creamos un primer boceto de lo que nosotros llamamos la escaleta, que es digamos el listado de temas que van a ir en el informativo. A partir de esa reunión, que suele terminar sobre las 10:30, 10:15, 10:30, ya están trabajando los redactores con los temas que se ha decidido cubrir.